Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con JCH Canal Digital. Estamos en una nueva emisión del informativo del mediodía para traerles las mejores noticias de Sevilla y el acontecer regional y nacional. Este es el informativo para hoy 14 de enero y estas son las noticias. Y comenzamos con la preocupación que hay en el Valle del Cauca por las altas cifras de COVID-19. Una alarma prendió ayer la Secretaría de Salud Departamental respecto a este tema. ¿Qué dijo la doctora Lesmes, Fernando? Claro que sí, Juan Guillermo, y un saludo cordial para todas las personas que siguen el informativo del mediodía. Pues ayer la Secretaría de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, se pronunció preocupada por el alto índice de contagios de casos activos que hay en el Valle del Cauca por no dar abasto con las camas UCI y pues prende las alarmas y pues veamos lo que nos dijo. El más duro de toda la pandemia. Hemos tenido 95 personas buscando unidad de cuidados intensivos, logramos ubicar en la mañana 22, en la tarde empezamos ahorita con 10 y esperamos ubicar un número similar en lo que va de la tarde de hoy. No damos abasto. Tenemos 1.500 personas, casos nuevos hoy, y esto significa que efectivamente teníamos un subregistro de datos y que estamos en un incremento notorio. No tenemos la capacidad de dar respuesta con nuestras capacidades inmediatas. Estamos en un proceso de apertura que ha implicado mover equipos, prestar equipos, cerrar áreas de hospitales para abrir unidades de cuidados intensivos, hacer un movimiento más grande. Afortunadamente contamos con una red público-privada que trabaja de forma conjunta, que se apoyan los unos a los otros, que estamos en capacidad de decir yo no necesito esto, téngalo usted, y con eso estamos ampliando nuestra capacidad de respuesta. Lo que venga de aquí en adelante depende de ustedes. Si ustedes no se cuidan, si ustedes no se protegen, si ustedes no usan su tapabocas de forma permanente, no se lavan las manos, no tienen distancia social, esto pues se va a convertir en una situación inmanejable. El número de casos hoy es ya muy difícil de trabajar. Todos estos casos, la verdad es que no están en casa, sino que la mayoría se han agravado, digámoslo así. No, es que en la medida que haya un número elevado de casos, en ese mismo número se complica un porcentaje importante. De las 99 personas, 46 eran de Cali y el resto eran de municipios. Muy importante, Palmira, Dagua, La Victoria, San Pedro, Cartago, Tuluá, Buga. Hay un número muy importante de casos que estamos tratando de acomodar. Les pido, se cuiden. Eso hace que el número de casos baje y que nosotros estemos en capacidad de atenderlos a todos. El Balcón de Lola, restaurante bar. Los mejores platos tradicionales, preparados en ollas de barro para darle un toque familiar. El Balcón de Lola, la mejor atención para que usted se sienta como en casa. Ven, estamos ubicados a pocos metros de la iglesia de Tres Esquinas. Además, contamos con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Salones amplios para atenderlos a todos. ¿Qué esperas? Haz reservaciones al 313-253-8021. El Balcón de Lola, restaurante bar. Continuamos con información de Sevilla. Hay una grave denuncia que llega desde la veeduría del Parque Uribe, ya que hay sospechas de que una de las araucarias fue envenenada para promover su tala, y pues esto ha prendido las alarmas no solo en la veeduría sino también en personas ambientalistas del municipio de Sevilla, ya que no puede presentarse que en pleno centro de nuestro municipio y en el municipio como tal se llegue a dar un caso como este, en el que al parecer, según denuncia la veeduría, se le habría echado algún agrotóxico a una de las araucarias y así motivar su tala. Hablamos con Óscar Aranzazu, presidente de la veeduría, y Álvaro Pineda, secretario de la misma. ¿Quiénes son los que hacen la denuncia respecto al tema de la araucaria? A ver, Juan Guillermo, aquí lo de hoy es una denuncia. Es una denuncia porque, primero, la veeduría ciudadana de la reconstrucción del Parque Uribe fue una veeduría que funcionó. Y desde el principio incluso logramos que se aumentara el porcentaje de vegetación que iba a quedar en el parque. Y hay muchas personas que son como enemigas de las araucarias, que el brazo se cae, no sé qué, y lo que no entienden es que a estos árboles lo que hay que darles es mantenimiento para poder que sobrevivan, como lo hacen en Santa Rosa de Cabal, que incluso las tienen como patrimonio al punto que hoy día están llamando a Santa Rosa, intentando cambiarle el nombre por Santa Rosa de las Araucarias, mientras que aquí las vemos como enemigas y las queremos eliminar. Ah, acaba de aparecer otro caso.
esa araucaria que ustedes ven ahí, que es la que está al lado de la caseta de los taxistas, es una araucaria que de un momento a otro, de un momento a otro apareció marchita. Y luego hemos visto en los medios de comunicación que están pidiendo que la tumben porque representa un peligro. No, aquí lo que sucedió es que presuntamente manos criminales le aplicaron herbicida a la raíz de la araucaria porque no la quieren tener allí. Hay personas de aquí alrededor del Parque Uribe que viven aquí, que vieron cómo en estos días la araucaria la tenían cubierta con un plástico en la parte de abajo. Parece ser el día que le aplicaron el herbicida para darle mayor concentración y para poder que hiciera mayor efecto seguramente. Otro detalle, en la raíz de la araucaria, en la base, está plateado, o sea, le quitaron el pasto, le quitaron la gramilla, como para que hubiera mejor infiltración del agroquímico. Entonces ahora la fácil es la que pretenden hacer. Vamos a tumbarla porque presenta un peligro para la comunidad, es un riesgo, porque así la presentaron, como enferma. La están haciendo ver así, pero lo que no entienden es que la araucaria la están asesinando, la están matando y es un árbol patrimonial de Sevilla. Exigimos a la autoridad que hagan un análisis bromatológico del suelo y que haya un análisis patológico por parte de un experto botánico o dendrólogo, que es como se llama, para que determine qué es lo que le está pasando a este árbol. Porque es que un árbol que tiene 80 o más años no puede de la noche a la mañana aparecer enfermo y el resto de los individuos de la misma especie que hay aquí estén sanos, porque aquí hay manos criminales. Entonces queremos que se haga una investigación al respecto antes de que determinen eliminarla, talarla, porque esto es patrimonio de los sevillanos y desde la Veeduría Ciudadana luchamos muchísimo para que se conservaran esta y los otros árboles que hay aquí. Desde el inicio de la conformación de la Veeduría hicimos, como dice Oscar, que es el presidente de la Veeduría, hicimos énfasis en que se tenía que conservar toda la zona verde del parque. Cuando hicimos la visita donde estuvo CBC pues como encargada de la parte ambiental del municipio, estuvo infraestructura, planeación, también la constructora del parque, y de la mano pues con la Veeduría Ciudadana todos vimos que los árboles estaban en buen estado. Entonces nos parece muy extraño que, pues, que de un momento a otro aparezca esta araucaria afectada y solamente esa. No sé qué explicación puede tener esa situación que se está dando. ¿Quieres aprender inglés de una manera fácil, sin salir de casa y con el mejor precio del mercado? Tu Teacher Online. Contamos con profesores altamente calificados. My name is Alejandro. I am a certified English teacher. Hi, and welcome to Tu Teacher Online. My name is John Núñez, and I have an English. Si quieres aprovechar esta gran oportunidad, llámanos al 350-210-0894. Tu Teacher Online. Educación de alta calidad al alcance de todos. Continuamos con información de Sevilla, pero antes tenemos mensajes a esta hora en nuestro fanpage. Fernando. Juan Guillermo, seguidores, muy buenas tardes. Javier Laverde se reporta sintonía diciéndonos buenas tardes. Lady Joana Grisales, una fiel seguidora de nuestro canal, también se reporta diciendo buenas tardes para todos los sevillanos y para la mesa de trabajo de JCH. Rosa Susana Morales opina al respecto de la primera nota con la que abrimos el informativo sobre el COVID-19, diciendo que sigan haciendo fiestas y recibiendo visitas en casa de todos lados. Narley Munera Giraldo, una seguidora fiel de nuestro informativo, dice totalmente cierto. Diego Arango reporta sintonía diciendo buenas tardes, gracias por su información, excelente. Luis Eduardo Osorio Correa reporta igual sintonía diciendo muchísimas gracias por informar, excelente medio de comunicación, siempre pendiente del informativo. María Milena Arias también se reporta diciendo buenas tardes para todos, gracias por la información que cada día nos brindan.
Nadley Munera también dice gracias por estar siempre pendiente de informarnos sobre lo que pasa en Sevilla y a nivel nacional. Bendiciones. Dairon de Jesús Gómez López opina al respecto de la nota de las araucarias diciendo qué pesar, daño ecológico, no es justo. Héctor Fabio Enríquez dice buenas tardes, opino sobre el árbol del parque, en ese sitio debe de haber cámaras. Ahí pueden ver quién le aplicó esto al árbol. Bueno, ahí están las opiniones a esta hora de la comunidad sevillana. Bueno, continuamos con información de Sevilla y es que se van a realizar cambios en el toque de queda, en el horario del toque de queda, David. Así es, Juan Guillermo y seguidores. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, a través de su cuenta de Twitter el día de ayer, dijo que la medida de toque de queda y de restricción de movilidad sería extendida en 40 de los 42 municipios del departamento, al menos hasta el próximo jueves 20 de enero. Las excepciones contempladas en el decreto anterior expedido por la gobernación, donde también se establecía toque de queda y restricción de movilidad, seguirán vigentes junto con la excepción a prestadores de servicios de salud y cuidadores de niños. La medida de toque de queda regirá todos los días desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, con excepción de los días viernes y sábado, donde iniciará desde las 8 de la noche. Asimismo, la medida de pico y cédula será de acuerdo al último dígito de la cédula de cada persona. Por ejemplo, si su cédula termina en un número impar, usted podrá salir un día impar, y si su cédula termina en un día par, podrá salir los días pares. Asimismo, cabe destacar que los distritos de Cali y Buenaventura no serán acobijados por estas medidas y que para entrar a bares y restaurantes, así como a las otras 10 excepciones contempladas en el decreto gubernamental, no se requerirá el pico y cédula. El alcalde municipal Jorge Palacio mencionó que se acogería al decreto expedido por la gobernación, apegándose a las normas que allí se contemplan. Así es, lo que quiere decir que en Sevilla teníamos un decreto vigente hasta el 16 con horario de 8 de la noche a las 5 de la mañana, y pues a partir de hoy entonces el horario quedaría de 10 de la noche a 5 de la mañana, de acuerdo a lo que dice la gobernación del Valle. Lo que nos explican muchos es si tuvimos ayer un día tan crítico como lo dice la Secretaría de Salud Departamental, ¿por qué se flexibiliza la medida de toque de queda? Pues esas decisiones que toman los gobernantes y pues que dejan dudas en la comunidad. En El Mundo y su Belleza encuentras todo lo que necesitas para verte y sentirte hermosa. Maquillajes y productos para el cuidado capilar, facial y corporal, de las mejores marcas y a los mejores precios. Visítanos en la calle 52, número 4950, enseguida de la EPSA. Servicio a domicilio en el 312-883-1985. Continuamos con información de Sevilla. Al principio de año siempre se dan las gabelas, los incentivos para que la gente haga pago de impuesto predial, y pues en los últimos días se había retrasado este tema de la expedición de las facturas para que la gente haga el pago correspondiente. Pues bien, hoy estuvimos hablando con Jairo César Arias, el secretario de Hacienda, quien nos indica cuáles van a ser las fechas y desde cuándo los sevillanos van a poder empezar a pagar el impuesto predial aprovechando los incentivos que da la Alcaldía de Sevilla. Juan Guillermo, comunidad sevillana, buenos días. A partir del lunes 18 de enero se empezará a emitir la facturación del impuesto predial en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, como es de costumbre. Juan Guillermo, vale la pena aclarar que no ha sido posible la entrega de facturación antes, a pesar de los esfuerzos de la Administración Municipal por problemas tecnológicos con el proveedor del software Impuestos Plus. Generalmente cuando inicia el año existen algunas gabelas, unos incentivos para que la gente haga su pago en los primeros días del año. ¿Qué beneficios van a recibir las personas que se acerquen este mes a pagar? Sí, Juan Guillermo, tenemos un incentivo por pronto pago sobre la vigencia actual del impuesto predial del 25% hasta el 31 de enero de 2021. Como es de conocimiento ya la comunidad sevillana, este incentivo no aplica para las vigencias anteriores ni sobre tasas. Si los contribuyentes en mora desean acogerse a este beneficio, deben realizar un acuerdo de pago. Juan Guillermo, muchas gracias por este espacio y feliz tarde para todos. Muy bien, continuamos con información de Sevilla, pero más comentarios a esta hora en el fanpage de JCH Canal Digital. Así es, Juan Guillermo. José Adrián González Cardona, fan destacado de nuestro informativo, se pronuncia al respecto de la nota sobre la araucaria, diciendo crónica de una araucaria asesinada y una veeduría deforestada. André Tavares dice, no puedo creer que en Sevilla haya gente tan mala para hacer algo así.
Narledi Munera, otra fan destacada, dice: no quiten el toque de queda de las 8 y que haya pico y cédula, porque esto está muy en malas condiciones. También Narley Munera dice: el impuesto predial en enero, ¿de cuándo si llega en febrero? Muy bien, continuamos con información de Sevilla y una buena noticia. En días pasados publicamos un servicio social a través de nuestro grupo JCH Canal Digital y a través de las redes, el WhatsApp y también a través de Telegram, en el que se solicitaba el apoyo para encontrar a el joven José David Montenegro, que se encontraba desaparecido desde hace algunos días en el municipio. La buena noticia es que el joven ya fue encontrado y se encuentra nuevamente con su familia. Él había sido visto hacia la zona norte del municipio, hacia la vereda Manzanillo y el jardín, y pues por fortuna entonces ya se reencuentra con su familia, y pues esa noticia que les tenemos hasta ahora, esta buena noticia, que ya está de nuevo con su familia el joven José David Montenegro. Bueno, continuamos con información de Sevilla y el pronóstico del tiempo para el día de hoy, Fernando. Bueno, para hoy tenemos un cielo parcialmente nublado, es un clima muy similar al de ayer, ya tenemos un buen clima para este enero, nos han disminuido las lluvias, tenemos una temperatura promedio de 24 grados centígrados, en este momento es la 1:55 de la tarde y tenemos 25 grados centígrados, se puede sentir el calor. Y la temperatura descenderá paulatinamente hasta las 10 de la noche, donde tendremos 17.5, 18 grados centígrados aproximadamente de temperatura. La posibilidad de que se presente algún tipo de precipitación o de lluvia el día de hoy es del 27%. Entonces, ese es el estado del tiempo para hoy, 14 de enero. Muy bien, continuamos con información regional y nacional a propósito del toque de queda y los aislamientos, porque se amplía el aislamiento selectivo decretado por el Gobierno Nacional. David. Bueno, claro que sí, Juan Guillermo. Hablemos de la determinación tomada por el Gobierno Nacional de ampliar el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Una medida que fue adquirida por nuestra nación luego de acabarse la cuarentena obligatoria que vivimos hasta el mes de septiembre del año pasado, como alternativa para mitigar los efectos de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. El jefe de Estado el día de ayer en su vespertina locución mencionó que la medida de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable estaría vigente hasta el próximo sábado 16 de enero, por lo que el Gobierno Nacional decidió ampliarla junto con la emergencia sanitaria decretada también por este mismo gobierno hasta el 28 de febrero. Este decreto contemplado por el gobierno también incluye los parámetros o la ruta a seguir por cada municipio y cada departamento que tenga cierta ocupación de camas UCI. Por ejemplo, los departamentos o municipios que tengan 80 o 90% de ocupación o los que tengan el 50 al 69% tendrán ciertas medidas a tomar para mitigar los efectos de la pandemia, pero a su vez proceder a una reapertura económica. Esperemos que el gobierno departamental y los gobiernos municipales en los próximos días, en lo que continúa de este aislamiento selectivo, tome unas medidas de acuerdo a cómo evoluciona el COVID en nuestro departamento y en nuestro municipio, Juan Guillermo. Muy bien, continuamos con información nacional y ha generado polémica un pronunciamiento realizado por el guerrillero Iván Márquez a través de las redes sociales la guerrilla que llaman Nueva Marquetalia, Fernando. Así es, el día de ayer reaparece Iván Márquez, el líder de las FARC, de las disidencias o como usted lo dice, de la Nueva Marquetalia, apoyando a Roy Barreras, el senador de la República. Sabemos que Roy Barreras es un líder de una propuesta para revocatoria del presidente de la República. También sabemos que en Colombia no se puede revocar el mandato. Lo que él propone es recoger firmas para un referendo y hacerle una reforma a la Constitución para que permita la revocatoria del presidente. Ayer Iván Márquez aparece en un video donde apoya esta iniciativa y invita pues a las personas para que la apoyen de igual manera. Vamos a observar entonces el video. Puede continuar así. Tendremos que buscar por todos los medios la manera de salir del pantano de la dictadura Duque Uribe. Y eso se logra mediante la movilización de todo el pueblo y la unidad del movimiento social y político del país en una gran coalición de fuerzas democráticas con una bandera que recoja las aspiraciones fundamentales y que oriente sus pasos hacia la instauración
de un nuevo gobierno. Lo que sorprende a la opinión pública es que Iván Márquez, después de haberse alejado de la vida política, de haber abandonado su curul, regrese a las armas, pero aparece otra vez hablando de política, haciendo política desde las montañas, y deja esta iniciativa de apoyo al senador Roy Barreras, Juan Guillermo. Muy bien, continuamos con información del COVID-19, pero esta vez en una noticia internacional, ya que falleció un periodista que negaba al COVID-19. Así es, se trata de Stanley Guzmán. Él era un periodista de Brasil. Él tenía 49 años, un periodista joven. Siempre se veía sin tapabocas porque él negaba la existencia del coronavirus. Él era muy conocido en Brasil porque él era presentador de un programa que se llamaba Alterosa Alerta. Era un programa de corte judicial y de corte policial. Y pues él se trataba con hidroxicloroquina. Él se trataba o se automedicaba, cuando sabemos que la hidroxicloroquina no era aprobada por la ciencia por sus efectos secundarios, y pues llevó a la muerte por COVID-19 al periodista Stanley Guzmán el día de hoy, Juan Guillermo. Así es, y tenía comentarios así muy parecidos a los que hace la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal respecto a que el COVID era una simple gripita. Y pues el no seguir las recomendaciones pues le cuesta la vida a este colega comunicador, seguidor del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y que pierde la vida por COVID-19. Bueno, David, ¿hay comentarios a esta hora en el fanpage? Claro que sí, Juan Guillermo. Arledi Munera Giraldo se pronuncia respecto a la nota de Iván Márquez diciendo: ¿quién habla? Un fugitivo que no da la cara. Adiela Zapata también se pronuncia diciendo: los pájaros tirándole las escopetas. Y Johnny Andrés Ortiz reporta sintonía. Muy bien, continuamos con la información. Fernando, contémosle a los sevillanos qué actividades, qué se celebra un día como hoy. Claro que sí, un día como hoy, 14 de enero de 1933, en Brasil, llegan a Manaos, en el Amazonas, las tropas colombianas que se enfrentarían a las peruanas que se habían apoderado de la ciudad colombiana de Leticia. El 14 de enero de 1979, Jimmy Carter propone que el día del nacimiento de Martin Luther King sea festivo. El 14 de enero de 1994, en Estados Unidos, se presentan las primeras imágenes tras la misión espacial del telescopio Hubble. Y hoy se celebra el Año Nuevo Viejo, así se llama, el Año Nuevo Viejo. Y este es celebrado en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia. Todo esto sucedió un día como hoy. Muy bien, estamos llegando al final del informativo para el día de hoy. Les recordamos que ahora también estamos en Telegram para que nos busquen allí en esta plataforma. Nos encuentran como JCH Noticias y también por ese medio puedan recibir las noticias de Sevilla. Igualmente, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que reciban todas las notificaciones y para que le den me gusta a nuestra página en Facebook, JCH Canal Digital. Los invitamos a compartir el enlace para que muchas más personas reciban las noticias de Sevilla. Igualmente, en unos minutos estaremos publicando la reemisión del noticiero a través de YouTube. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía y los esperamos mañana en una nueva emisión del informativo del mediodía. El Balcón de Lola, restaurante bar. Los mejores platos tradicionales preparados en ollas de barro para darle un toque familiar. El Balcón de Lola, la mejor atención para que usted se sienta como en casa. Ven, estamos ubicados a pocos metros de la iglesia de Tres Esquinas. Además, contamos con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Salones amplios para atenderlos a todos. ¿Qué esperas? Haz reservaciones al 313-253-8021. El Balcón de Lola, restaurante bar. ¿Quieres aprender inglés de una manera fácil, sin salir de casa y con el mejor precio del mercado? Tu Teacher Online. Contamos con profesores altamente calificados. My name is Alejandro. I am a certified English teacher. Hi, and welcome to Tu Teacher Online. My name is John Núñez and I have an English. Si quieres aprovechar esta gran oportunidad, llámanos al 350-210-0894. Tu Teacher Online. Educación de alta calidad al alcance de todos.